tal, amigos? Soy la doctora Rosana Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Bienvenidos todos a nuestro primer programa FMDTV Memorias a Flor de Piel. La piel siempre tiene una historia que contar y es lo que en este programa vamos a hacer. Vamos a contar historias y vamos a hablar de dermatología a través de tus palabras, a través de lo que a ti te sucede. Y es importante siempre que nos compartas tus historias para que este programa se desarrolle. Este primer programa tiene una dedicatoria especial para un dermatólogo muy querido. Este primer programa es dedicado al doctor Asad Atala. Él nos hablaba siempre de una dermatología con amor, y este programa está inspirado precisamente en el amor que nosotros le tenemos a la dermatología, en el amor que le tenemos a nuestros pacientes y en el amor en el que diariamente atendemos a nuestros pacientes. Este día me acompañan en este programa la doctora Susana Canalizo. Hola, Rosana, qué gusto. Vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Y tenemos un invitado muy especial, es Miguel Ángel. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y porque es muy importante lo que tú nos tienes que contar. El día de hoy vamos a hablar de acné. Es una de las patologías que vemos con más frecuencia en el consultorio, y es importante hablar de este tema. Para empezar, pues me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, ¿cómo ha sido tu historia con el acné? ¿Cuándo empezaste con tu problema? ¿A qué edad empezaste? Pues, así saber bien, pues no me acuerdo. Sí tenía ya el acné cuando estaba en sexto, y se empezó a notar más cuando entré en la secundaria. Y a decir verdad, eso sí afectaba, posiblemente afectaba mucho, no, para mí no tanto. Sí afectaba un poco a la inseguridad. Y esto se vio afectado también por mi padre, que él fue el que me recomendó este programa, ya que él también padeció acné. Él también tuvo acné. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué fue lo que apareció primero en tu piel? ¿Empezaron espinillas? ¿Empezaste a tener mayor cantidad de grasa en la piel? ¿Qué fue lo que empezaste a notar? Pues, como lo habías dicho, un poco de grasa en la cara, y ya poco se fueron formando espinillas. Ok. ¿En qué momento decidiste acudir con un dermatólogo? Pues, fue ya cuando me habían dicho sobre este programa. Yo nunca tuve la idea de asistir a uno, pues el problema no era algo que fuera tan impactante para mí, pero sí era relevante ya por el aspecto físico. Claro. Y al saber de este programa, un familiar me recomendó a la doctora Susana Canalizo. Y ya a partir de ahí, pues, me dijo cómo iba a estar el programa y que si me gustaría, principalmente si me gustaría estar, ¿no? Y sí, me gustó y pues aquí estamos. Mira, a mí me gustaría agregar, Rosana, que hicimos un programa con varios pacientes con acné en los cuales participó Miguel Ángel. Yo lo recuerdo, llegó con una piel muy grasa, lesiones muy grandes, y él
de por sí es un muchacho muy seguro de sí mismo, pero ya venía un poco afectado en su autoestima, ¿no? Porque la verdad tenía lesiones muy grandes. Su papá había tenido también un acné muy agresivo y tenía muchas secuelas. Como sabemos, una de las cosas más importantes del acné son las secuelas que se dejan cuando un acné no se atiende a tiempo. Hay que hacer a un lado, ¿verdad? Eso de que son cosas de la edad y van a pasar, porque no es cierto. Hay muchachos que les afecta mucho su autoestima y que además van a quedar marcados permanentemente. Él entró a este programa que hicimos y le fue bastante bien, ¿no? Bastante bien, es donde él recuperó mucho de su autoestima. Te digo, de por sí es un muchacho muy seguro de sí mismo, ¿no? Luego se empezó a desarrollarse mejor y tuvo muy buenos resultados. Sí, y en relación un poco a la edad en la que empezaste el problema, nos hacían una pregunta, si es normal que una niña de 11 años tenga acné. Generalmente, ¿quieres comentar, Susi, en qué edades aparece el acné? Bueno, el acné la podemos ver a cualquier edad. Sabemos inclusive que hay acné del recién nacido por paso de hormonas por vía transplacentaria. Pero el pico del acné se ve en la adolescencia. Digamos, empieza a 10, 11, 12 años y se puede ver hasta 24, 25, hasta 30 años, ¿no? Y el más latoso, que es el acné del adulto mayor, ya personas mayores que tienen acnés sumamente agresivos. También tenemos acné secundarios a tratamientos. Por ejemplo, se venden productos muy libremente que contienen cortisona y los pacientes empiezan a tener lesiones y se empiezan a poner este tipo de productos, que lo único que hace es empeorarle. Y eso es algo que es muy importante evitar. También los muchachos se angustian mucho y se empiezan a exprimir, cosa que empeora y deja secuelas. Entonces, los adolescentes es una edad muy difícil porque ni eres tan grande ni estás tan chiquito. Y estás teniendo muchos cambios físicos y encima de todo tienes la cara perjudicada, que es la tarjeta de presentación, ¿no? Así es, eso que comentaste es importante, porque sí es normal que una niña tenga a los 11 años acné, está desarrollándose y en la etapa de la adolescencia es cuando vemos que generalmente inicia este problema. Pero como bien lo comentas, hay que darle su lugar al acné. Claro. Y es una enfermedad, uh-huh, que debe de ser tratada y no esa frase que escuchamos comúnmente, el acné es cosa de la edad, ya y va pasará. A pasar, ¿no? Así es. Y se deja sin tratamiento y entonces después lo que me encontramos son secuelas y esas secuelas son cicatrices. Pero es tan falsa esta frase. Claro. Que no solamente es un acné o un problema del adolescente, sino también hay un problema, porque hablamos de un acné del adulto. Ya cuando persiste y pasa los 25 años, hablamos de un acné del adulto, y aquí están participando otros factores. Claro. Si nosotros, parte de lo que nos estaban preguntando es cuáles son las causas del acné, podemos particularmente comentar ciertos factores que van a coincidir en todos aquellos que tienen acné. Uno es incremento en la cantidad de grasa en la piel, y esto está asociado al aspecto hormonal. Están en desarrollo y las hormonas que están participando para que tú te desarrolles empiezan a favorecer que las glándulas que producen grasa en la cara empiecen a secretar más. Entonces hay un incremento en la cantidad de sebo o de grasa en la piel. Existe también una facilidad para que exista un taponamiento en la piel. Acá nosotros decimos que hay una hiperqueratinización folicular. Hay una calidad en la piel que te hace más susceptible a desarrollar alguna lesión de acné, desde una espinilla hasta una lesión un poco más inflamada. Hay particularmente la participación de un microorganismo que normalmente tenemos en la piel y que empieza a colonizar y que se llama Cutibacterium acnes. Entonces este empieza a favorecer y a crecer en mayor cantidad. También hay que contar con el factor herencia. Muchos pacientes tienen familiares cercanos con acnés tremendos, ¿no?
Y eso es también algo muy, muy importante, además de lo que ya estás mencionando. Mucha gente piensa que es por lo que comen, pues no necesariamente. Sí se puede llegar a afectar, por ejemplo, leche que en exceso, grasas en exceso, pero pues por lo general no es tan importante este factor como los otros, ¿no? Y aquí entra una cosa que es muy común en nuestro país, los remedios caseros. Entonces ponen de todo, ¿sí? Y al ponerse de todo, pues a veces empeoran el problema. Ahora, tenemos grados de acné, tenemos desde acné muy, muy, muy leves hasta acné muy graves, que inclusive en casos muy extremos pueden dejar huellas muy, muy graves, y sobre todo, inclusive, pues, un acné fulminas puede llegar a producir muerte de los tejidos, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre yo digo, hay que acudir a un dermatólogo para que te revise, como lo hizo Miguel Ángel. Sus papás son gente con mucho criterio, que la verdad le ponen mucha atención a sus hijos, acudieron a tiempo, y se le está dando tratamiento. O sea, hay que evitar, por favor, los remedios caseros, porque son capaces de ponerse cualquier cosa. Las limpiezas, van y les exprimen y les hacen lo que empeora el problema, ¿no? Entonces, definitivamente, o les dicen que se laven la cara 5 veces al día, tampoco debe de ser. Así es. O sea, evitar, el mensaje principal es evitar remedios caseros, yo creo, y acudir siempre con un dermatólogo, ¿no? Está muy bien lo que tú estás comentando, Susi, porque estamos hablando un poco de esos mitos, claro, que hay en relación al acné. Y uno es la dieta. Ajá. En relación a la dieta, se sabe que los lácteos podrían favorecer un incremento en la aparición de brotes de acné. Igual que una ingesta alta de carbohidratos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, más que chocolates, cacahuates y todo ese tipo de alimentos que a veces los asocian mucho con aparición de acné, sería, en todo caso, limitar lácteos y cuidar esta parte de ingestas altas de carbohidratos, sobre todo si hay ese factor genético. Esto que comentaba, claro, Susi, es muy importante. El factor genético, si nosotros tenemos padres, tíos que tuvieron acné, pues es muy importante que tú tomes estas precauciones porque tienes mucha posibilidad de desarrollar acné. Entonces, la parte genética es importante. Y los mitos del acné son tremendos. Si tienes malos pensamientos y si te masturbas, es que es increíble, por estas alturas del partido siguen habiendo ese tipo de creencias, ¿no? Que si tienes malos pensamientos, ya los muchachos jóvenes ya ha disminuido un poco. Si te masturbas te van a salir granos, pues a los pobres muchachos les salen granos y a lo mejor ni lo han hecho, y si lo han hecho, pues la culpabilidad y todo el mundo se va a dar cuenta. Son mitos muy tontos, ¿no? Que no deben de ser, no deben de ser. Y que el acné muchas veces te dice cura con las relaciones sexuales. No es cierto, eso es absolutamente falso. Y hay mucha gente que todavía cree eso. El acné es un padecimiento, como tú dices, una enfermedad dermatológica que se debe de atender adecuadamente, ¿no? Así es, todos los que nos están escuchando, que están con nosotros en el programa, los invitamos a que nos hagan preguntas para que nosotros podamos atender cuáles son sus dudas, que esto es la finalidad de este programa principalmente. Volviendo un poco a los lácteos, se dice, y es cierto, que muchas de las vacas están estimuladas con hormonas, y ese tipo de lácteos son los que generan que empeore el acné. Hay que buscar, por ejemplo, leches que se llaman de vacas de pastoreo libre, leches, ¿cómo se llama? Verdes o ¿cómo se llamaría? Y las que se asocian principalmente son estas que son light, que están, sí, un, claro, poco más en relación, sí, y que pueden tener más en relación con cantidad, uh-huh, de hormona que podría favorecer, por supuesto, desarrollo de acné. Uh-huh. Esa es una consideración importante en relación a la dieta y la de acné. Entonces, uh-huh, ahí sí vamos de acuerdo en que la dieta es un factor que podría favorecer acné. Remedios caseros, evitarlos totalmente, porque lo único que van a hacer pues es empeorar y va a exacerbar la inflamación en la piel. La automedicación, evita
empezar a utilizar algún tratamiento que no haya sido prescrito por el dermatólogo. Claro, eso es muy importante. Esto es muy importante, porque lo que hacemos es retrasar un tratamiento adecuado y estamos participando para que esas cicatrices que pueden llegar a presentarse, porque la inflamación no se dio y la inflamación fue tan importante, pues bueno, no va a ser tratada de forma adecuada y tratada a tiempo. Miguel Ángel, ¿ahorita estás usando algún tratamiento? Sí, el que pues tengo prescrito por la dermatóloga, los productos que me dieron en Bioderma. Ajá. ¿Qué usas? Ajá. ¿Qué usas? Para que los que nos están viendo, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es lo que se puede utilizar cuando se tiene acné. A ver, en tu caso, ¿qué es lo que estás usando? Pues cuando fuimos al evento, ajá, nos dieron unos productos para... ¿Te mandaron algo para lavar la cara? Sí. Hay que evitar decir marcas, eso es algo importante. Sí, ok. ¿Te dieron algo para lavar la cara? ¿Qué usas? Sí, me dieron un jabón, una jabón especial para la cara. Ok, es un jabón en barra, es un jabón líquido. Es un jabón líquido. Un jabón líquido, perfecto. ¿Y cómo lo has sentido? ¿Te estás lavando? ¿Cuántas veces te lavas en el día? Pues me dicen que tenía que ser 3 veces al día, una en la mañana, otra en la tarde y una en la noche. Ok. Yo la de la tarde pues sí la he dejado de lado, yo hago el de la mañana y el de la noche. Ok, esto está muy bien y vamos a hablar un poquito del aseo de la piel. Los jabones que se pueden utilizar cuando tenemos acné o cuando tenemos un exceso de grasa, ya sea un jabón en barra o un jabón líquido, esto nos va a ayudar. Son dermolimpiadores. Y lo más conveniente es lavar la cara 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Si nosotros lavamos más la cara porque la notamos grasosa o porque sentimos que está sucia, lo único que vamos a hacer es generar resequedad en la piel y la piel va a responder incrementando la cantidad de grasa. Igual nosotros en el momento en que estamos lavando la piel más frecuentemente, pues barremos con los microorganismos que normalmente están en la piel y esos son importantes para que nuestra piel se mantenga sana. Entonces eso también es importante. El lavado excesivo de la piel también puede favorecer que tu acné se incremente, que te salgan más barritos, que exista más inflamación si es que apenas tienes algunas espinillas. Entonces, el lavado debe de ser 2 veces al día, en la mañana y en la noche, con algún producto, y lo mejor es que tu dermatólogo te lo prescriba. No es tan conveniente que tú vayas a la farmacia y compres lo que te aconsejan ahí, porque pues no tienen la suficiente experiencia, no tienen pues no están capacitados para poder recomendarte algo adecuado. Y otra cosa que es muy importante a la hora de lavado es evitar tallar. Así es. ¿Sí? El tallado es una pésima costumbre que tenemos los mexicanos del zacate, ¿no? Inclusive para todo el cuerpo hay que evitar tallarse, y mucho más la cara, que es un poquito delicada. Es un poquito delicada la piel de la cara, entonces hay que evitar exfoliantes y hay que evitar zacates y cosas así, porque se lesiona más y se inflaman más. Así es. Aquí nos preguntaban cuáles son las secuelas del acné y cómo podemos evitarlas. Mencionabas, Susi, que pues es importante no manipular las lesiones, o sea, no pellizcarlas, porque esto es lo que va a detonar que la inflamación de tu acné sea mayor y que te queden mayor cantidad de cicatrices. Cuando hay cicatrices, hay tratamientos para que disminuyan estas, pero ya no las vamos a poder borrar. Así que es importante no tocar la piel para exprimir los barros, que esto no es adecuado, ¿no? Esta es una de las razones por las que el acné se tiene que atender a tiempo. Así es. ¿Para qué? Para evitar justamente secuelas. Y te tienes que sentar muy bien con el paciente y explicarle cuál es el origen, que aunque no podemos decir exactamente, ¿no?, cuál es el origen, qué hay que evitar. Como estabas mencionando ahorita,
el lavado adecuado, evitar tallarte, evitar exprimirse. Por ejemplo, cuando tiene ese trauma, porque es un barro que no salía, entonces me lo tuve que exprimir porque estaba enterrado. No, con el medicamento que tomas muchas veces se puede conseguir que esa lesión no brote y evitar esas cicatrices tan horrendas. Afortunadamente en estas épocas ya contamos con medicamentos lo suficientemente buenos como para que no haya cacarizos pululando por el mundo, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, es muy padre. Estás usando, aparte de tu dermolimpiador que nos estabas platicando, ¿qué más estás utilizando? ¿Utilizas alguna crema en el día, alguna en la noche? Sí, de hecho hay para el día y para la noche. Ajá. Y el también para cuando vas a salir, cuando hay mucho sol, también te dan un protector solar. ¿Qué FPS tiene tu protector solar? ¿30 o 50? 50, creo que. 50. ¿Y es un gel, una crema? Pues es como tipo... No es grasoso. No, es como tipo maquillaje de mujer. Ajá, o sea, tiene un poco de tinte. Eso está muy bien, porque es importante utilizar un protector solar. Cuando se tiene acné, bueno, es importante utilizar un protector solar. Todos siempre deberíamos de utilizar un protector solar y siempre. Pero cuando se tiene acné, la inflamación, que eso corresponde al acné, es solamente inflamación, pues se va a exacerbar con la radiación ultravioleta. Así que por eso es importante utilizar un protector solar y utilizarlo de forma adecuada y utilizar un protector solar que no quede grasoso en la piel, que sea un gel, y reaplicarlo de forma periódica. O sea, cada 4 horas es la recomendación principal, e incluso con más frecuencia cuando se está en un lugar en donde se recibe mucho más sol. Hay que tener presente que somos un país mestizo. La piel oscura, después de inflamarse, tiende a pigmentarse. Y si con una lesión inflamatoria tú te asoleas o te expones en exceso al sol, vas a quedar manchado de esa zona. Entonces, siempre hay que utilizar filtro solar, independientemente del acné, ¿verdad? Aquí ya tenemos afortunadamente todo tipo de filtros, inclusive unos encaminados precisamente para pacientes con acné, ¿no? Pero acuérdense de eso. Ustedes exprimen una lesión, esa lesión se inflama y entonces muy probablemente se va a quedar, además de pigmentada, se les va a hacer un hoyo, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso. Así es. Y la severidad del acné, pues es... Variable. Es variable. Es variable. Desde la seborrea, que es el incremento de grasa en la piel, hasta solamente espinillas o que empieza a inflamarse y aparecer a lo que llamamos barros o a la que conocemos como barros, pero puede ser incluso mayor y aparecer nódulos, quistes, y entonces esto es mucho más severo. Y por eso es tan importante acudir de forma temprana con el dermatólogo. Desde que empieza el problema solamente con un incremento de grasa en la piel y con algunas espinillas, es el momento ideal y es la recomendación principal, acudir con el dermatólogo, porque lo que vamos a hacer es evitar las secuelas, y las secuelas son las cicatrices, y que son cicatrices que pues finalmente pueden repercutir en el desarrollo psicosocial y sí, sí lo hacen, o sea, crean ansiedad en la persona que las padece y pueden también afectar la forma en la que se desenvuelve. Así que por eso es tan importante atender de forma temprana esta enfermedad que es el acné y que es una enfermedad. Yo creo que además de atender en forma temprana, hay que tener en cuenta que muchas veces en estos casos estamos lidiando con pacientes que son adolescentes y tienen prisa por curarse, ¿no? Entonces, el tratamiento del acné toma tiempo. Lo que hay que hacer en un tratamiento con acné es ir aceptando y haciendo el tratamiento en forma constante, como lo hizo Miguel Ángel, ¿sí? Hay que aceptar el tratamiento, explicarles muy bien y siempre decirles, si tienes duda, háblame, para que te resolvamos las dudas, ¿no? Entonces, es muy importante siempre estar en comunicación. Algo que siempre me gusta decir cuando hablamos de dermatología y nuestra función como fundación es esa, es decir que no siempre acudir a un dermatólogo tiene que costarte mucho dinero la consulta. Hay muchos médicos en hospitales públicos que están muy bien capacitados y estas consultas no tienen que ser
gravosas ni caras para que acudan, ¿sí? Entonces, no hay pretexto para no acudir a un dermatólogo. Y de verdad, el acné es terreno del dermatólogo. El dermatólogo es el que se tiene que encargar de tratar este tipo de pacientes. Así es. Muy importante también mencionar dentro de las causas, dentro de los factores que pueden generar un acné y un acné severo, son aquellos suplementos alimenticios, sí, del tipo proteína que se utilizan para incrementar la masa muscular. En muchos casos están adicionadas con hormonas y estos generan un acné severo. Y también ingerir en exceso vitamina B12, que produce el taponamiento, ¿no? Así es. Entonces, entre complejo B, o sea, vitaminas del complejo B y ese tipo de suplementos son peligrosos y pueden generarte un acné muy, muy severo. Así que es mejor evitar esto, que ya sabemos que te puede generar un problema de acné de forma importante. Mira, aquí veo un comentario de Mireya López. ¿Qué se puede hacer cuando los brotes son dolorosos? Pues la verdad, acudir a un dermatólogo, porque ya hay, si tienes un brote doloroso, lo que necesitas es un tratamiento que te vaya a ayudar a manejar este tipo de lesiones. No se puede dar como una receta de cocina, tómate esto, ponte esto, siempre hay que acudir, porque depende del tipo de acné al que se esté presentando, es el tratamiento que se va a dar, que puede ser desde algo tópico, referirme tópico, o puede ser algo aplicado más algún medicamento, derivados, por ejemplo, de la tetraciclina, o inclusive ya en casos más severos, tratamientos con un medicamento que es muy efectivo y muy seguro, que es la isotretinoína, ¿no? Entonces, siempre, si ya Mireya tiene brotes dolorosos o conoce a alguien que tiene brotes dolorosos, acudir con un dermatólogo para su tratamiento. Así es. El tratamiento, pues, es un tratamiento antiinflamatorio, porque precisamente las lesiones pueden llegar a ser muy dolorosas, pero es importante que te lo prescriba tu dermatólogo, porque algunos de los tratamientos tienen efectos secundarios. Algunos te generan resequedad, y una resequedad que puede ser muy importante, algo de irritación en la piel, y esto, pues, tú lo debes de saber. Y entonces, pues, como parte de ese tratamiento que va a ayudar a desinflamar esas lesiones que están inflamadas, pues también mandamos algunas cremas hidratantes, porque vamos de la mano cuidando la piel. Si se reseca demasiado, pues esto incluso no nos va a favorecer la respuesta al tratamiento. Para casos muy severos, pues llegamos a utilizar la isotretinoína, como dice la doctora Susi, y la isotretinoína tiene efectos secundarios importantes, pero los resultados son muy buenos. Generalmente se utiliza cuando son acnés severos, un acné que no ha tenido buenos resultados con nuestros tratamientos, o cuando se trata de un acné nódulo quístico o un acné que ya está dejando cicatrices de forma importante, pues llegamos a utilizar la isotretinoína. Y alrededor de la isotretinoína también se han generado una serie de mitos. Así es. Que te deshace el hígado, que te puedes volver loco. Como les digo, ya tendríamos panteones llenos de pacientes que se hubieran muerto con este tipo de tratamiento, ¿no? Y si tú sigues las reglas de la isotretinoína, de cómo tomarse, por ejemplo, no puedes tomar ciertos medicamentos, no puedes tomar alcohol durante el uso de la isotretinoína, no pueden las muchachas quedar embarazadas, entonces siempre hay que asegurarse que estén en un control adecuado para que no queden embarazadas, porque puede tener consecuencias en el feto. Pero es un medicamento muy seguro, y te digo, alrededor de... ¿Es el medicamento de los 6 meses? No. Es el medicamento que se toma por kilo de peso, dosis total, así, dependiendo del tipo de acné. Entonces, hay muchos asegúnes alrededor, ¿no?, de estos tratamientos, pero créanme que son muy seguros, ¿no? Y definitivamente el acné tiene mucho éxito cuando el paciente obedece, o sea, sigue, no es obedecer, sino seguir las instrucciones, y sobre todo para los adolescentes hay que pedirles un poco de paciencia. Que sepan que no se van a curar de un día para otro, milagros no se hacen, ¿no? Y algo muy importante también, Susi, es que sepan que se requiere de un tratamiento, pues sí, uno de ataque, uno inicial, claro, que te desinflame. Ajá. Pero de después un tratamiento de mantenimiento. Claro, por supuesto. Porque si de pronto mejoras y suspendes todo, pues bueno, vas a recaer. Porque aquí, ahí vamos a hablar de que el acné
finalmente no es algo que se va a curar, se va a controlar, porque nosotros ya genéticamente tenemos predisposición a desarrollar lesiones de acné y que se pueden presentar, como ya vimos, no es cosa de la edad, se puede presentar durante una gran parte de nuestra vida. Claro. La piel va cambiando y ya genéticamente estamos con esa predisposición para que nuestras glándulas sebáceas, que van a tener determinado tamaño y la calidad de ese sebo que se está produciendo también tiene determinada calidad que ya está genéticamente determinada. Entonces, toda la vida vamos a tener esa posibilidad, aquellos que tuvimos acné, de estar presentando brotes. Por eso es tan importante continuar con un tratamiento de mantenimiento, que puede ser a base de retinoides, a base de hidroxiácidos, infinidad de productos que tienen que ser prescritos por tu dermatólogo. Aquí estoy viendo otro comentario de Suemi Zaragoza que dice, ¿dónde podemos encontrar un dermatólogo cercano? Pues comunicarse o hacer un correo a la Fundación Mexicana para la Dermatología, donde tienen registrados dermatólogos de toda la República Mexicana y se les puede dar el dato ahí de algún dermatólogo que esté cercano a su domicilio. Tenemos un directorio de dermatólogos en la página del internet www.fmd.org.mx. Y ahí tenemos en ese directorio dermatólogos que a lo mejor te quedan un poquito más cerca de tu domicilio y que sería lo ideal. Y Maru Morales, ¿por qué hay brotes de granos que ya no se quitan? Aquí muchas veces quedan cicatrices que son elevadas, por ejemplo, es más frecuente que se ve en hombros y en el pecho, que ya no son granos, sino son cicatrices. Y mucha gente es que estos granos no se me quitan. Eso hay que valorarlo, ¿no? También hay que verlo con el dermatólogo. Así es. Eso es en dónde se puede presentar el acné, no solamente en la cara, sino también pecho y espalda, que son las zonas que tienen mayor cantidad de glándulas sebáceas. Y el acné que puede llegar a presentarse en el pecho y en la espalda también puede ser severo. Y dejar cicatrices. Y hay un tipo de cicatriz que se asocia mucho con el que hayas tenido un acné severo en el pecho, que son cicatrices queloides. Así que si tuviste un barro y te quedó una mancha oscura, pues bueno, eso fue por inflamación y una inflamación que se exacerbó y que no fue tratada. Y también a veces la inflamación es tan severa que puede durar mucho tiempo. Por eso es tan importante utilizar un tratamiento adecuado y pues eso te lo va a dar finalmente y definitivamente un dermatólogo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, Miguel Ángel? ¿Cómo te sientes ahora que estás ya con un tratamiento? Me imagino que continúas con tu tratamiento, que no lo has suspendido. No lo he suspendido. Ya cuando te dan un tratamiento como es, como que ya no puedes dejar de ponértelo. Así es. Es como si te dan unas plantillas, ya te las pones y ya no puedes irte a la calle sin ellas. Así es, eso que nos acabas de decir es muy importante, porque la piel empieza a tener cambios, ¿no? Y tú empiezas a estar mejor, empiezas a tener menos grasa, empiezan a salir menos barros y pues, ¿cómo te sientes finalmente? Pues, la verdad, me siento normal, me siento bastante normal. Ya he dicho que no era mucho de qué preocuparme, pero sí he notado que ha cambiado mucho el incremento de granos en mi cara. Y como dijiste, no tanto en la cara, sino también en el pecho, la espalda y en los brazos, que también sale. Ahí también he notado que ya no hay tanto problema, pero sí, y he tenido varias experiencias y me he estado pellizcando y pues tengo algunas marcas, ¿no? Y eso es lo único que molesta. Aquí también nos está diciendo Foxy García acerca del acné crónico. Pues es que el acné crónico se debe de tratar y se debe de tratar con un dermatólogo, ¿sí? Las cicatrices de acné quedan blancas e inflamadas, pues depende de la edad y la cicatriz. La cicatrización tarda hasta un año en completarse, inicialmente son rojas y después quedan blancas. Y como decías tú, Roxana, tenemos muchas veces el asunto de la cicatriz queloide, que es aquella que rebasa la lesión original, dado comezón y duele. Y estas generalmente, las zonas de donde se generan muchos queloides, es cara anterior, de pecho y los hombros. Sí,
Esta parte del acné crónico, pues hay que considerar cuáles son los factores que pueden llegar a agravar un acné o a que persista un acné. Y principalmente, aparte de la genética, las alteraciones endocrinas. Cuando se presenta un acné ya en una etapa de adulto, que si hablamos de el hombre y la mujer, pues este se va a presentar con mucho más frecuencia. En el 80% de los casos son mujeres y está asociado a alteraciones endocrinas. Aquí puede deberse alteraciones endocrinas como un síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico, que son de las principales causas que podrían asociarse a un acné en la mujer adulta. Pero hay otros factores que contribuyen a que tengas estos brotes, como el estrés. El estrés puede generar un incremento en la cantidad de grasa en la piel, todo lo que pueda incrementar la inflamación, como el exceso de radiación ultravioleta, el que tú no utilices un protector solar, el tabaquismo, situaciones en las que tu piel está constantemente agredida, pues eso también es un factor para que ese acné que tuviste de adolescente pues pueda continuar y pueda hacerse crónico. Y creo que también es algo que contribuye a que se haga crónico, es que suspendemos los tratamientos cuando de inicio tuvimos alguna mejoría. El tratamiento de mantenimiento es muy importante porque nosotros ya genéticamente tenemos predisposición a que se presenten lesiones. Otra cosa importante que luego muchas veces no comunicamos adecuadamente es que cuando se inicia un tratamiento por el acné, para acné, muchas veces se presenta un cuadro que se llama el flamazo, donde el acné empeora. Entonces, ¿pero cómo? Si ya estoy en tratamiento. Es absolutamente normal. Y todas esas cosas se deben de comentar con su dermatólogo para que se tranquilicen los pacientes y sepan qué es lo que les está pasando. Y aquí nos preguntan, Rox, ¿las marcas del acné se pueden erradicar con tratamiento medicamentoso? Pues hay que verlas, porque no es... no se puede dar una receta de cocina para cualquier cosa, ¿no? Habrá quienes ameriten ciertos tratamientos diferentes para erradicar o tratar de mejorar esas cicatrices del acné. Lo ideal es prevenir, ¿no? Así es, lo ideal es prevenir, pero si ya tenemos cicatrices, debes de saber que sí existen tratamientos para mejorar, para que disminuya el aspecto de las cicatrices, dependiendo del tipo de cicatriz que te haya quedado, desde microdermoabrasiones, quimioexfoliaciones, que seguramente han escuchado el término de peeling, que es una exfoliación controlada con una sustancia química, o microdermoabrasiones, que es una exfoliación controlada con un dispositivo médico, que esto todo se hace en consultorio. Aplicación de otro tipo de productos como o tratamientos como micropunciones o láser, láser CO2 fraccionado puede ayudar para mejorar cicatrices, o incluso tratamientos quirúrgicos, subinciciones o extirpación quirúrgica de la lesión en donde estén las cicatrices, cuando son cicatrices importantes, que en algunos casos, sobre todo en el área submandibular, en esta zona de la mandíbula, llegan a presentarse en muchos casos pues cicatrices de forma importante, cicatrices gruesas, que aquí ya hablamos de particularmente un tipo de cicatriz que se llama cicatriz queloide. Entonces hay diversidad de tratamientos, pero primero hay que evaluar, hay que realizar un diagnóstico, hay que acudir con el dermatólogo para que te diagnostique y te sugiera qué es lo más adecuado para ti. Pero indudablemente, pues lo mejor es prevenir. Si ya tienes cicatrices, la recomendación, jamás te hagas algo en un lugar que no sea adecuado. Y a esto me voy con spas o estéticas, que en algunos casos pues llegan a hacer tratamientos para mejorar cicatrices, y esto definitivamente no es lo más conveniente. También cabe mencionar que muchos, sobre todo mujeres, te llegan ya con estudios hormonales.
Cuando tú ves un acné en una mujer que lo tiene en esta zona de aquí, generalmente es que tienen quistes de ovarios. No todos los acnés de las mujeres son absolutamente por hormonas, ¿no? Y es muy importante que eso se tome en cuenta también. No todos los acnés son hormonales. Así es. El acné es multifactorial. Hay muchos factores y ya hemos estado hablando de cómo pueden participar y cómo pueden actuar los diferentes factores, desde el genético, que es el más importante, la situación hormonal, las alteraciones hormonales. Medicamentosas. Medicamentos, decíamos lo del complejo B, el estrés. Y pues bueno, la radiación ultravioleta, o sea, el acné es multifactorial, es una enfermedad y necesita tratamiento. Inclusive la aplicación crónica de esteroides se venden libremente y se ponen, y tú llegas, los ves, y usted se ha estado poniendo tal producto. Sí, ¿por qué? Porque su cara lo dice, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos, sobre todo los productos que tienen o que contienen en su composición cortisona, que no se pueden estar usando libremente. Te adelgaza la piel, te produce problemas ya más graves a futuro, se te puede hasta empezar a ver los vasos de la piel, y en lugar de curarte el acné te estás agenciando otro problema. A la hora que suspendes tú estos medicamentos con cortisona, tienes lo que se llaman rebotes, y son cosas muy molestas y muy, muy difíciles ya de tratar cuando se hace en una forma crónica, ¿no? Así es. Pues bueno, este tema realmente es muy interesante. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante esta transmisión, y pues les pedimos que le den like a la página, que nos acompañen. Vamos a estar transmitiendo este programa con diferentes problemas dermatológicos. Vamos a estar transmitiendo cada 15 días a las 6:30, los jueves a las 6:30, hablando de algún tema dermatológico en particular. Si hay alguno que sea de particular interés para alguien, pues háganoslo saber para hablar de ese tema. Y el punto es que estemos conectados y que vayamos de la mano con el problema que estén padeciendo. Realmente ese es el motivo de este programa, ir de la mano con ustedes y promoviendo la dermatología, el cuidado de la piel, y empezando a entender un poco más cómo es que funciona la piel y cómo funciona la piel cuando padece algún problema en particular. Yo creo que del acné nos podríamos amanecer hablando del acné y no acabaríamos. Así es. Y recordarles que la piel es un órgano muy extenso, es el órgano más extenso, más complicado y más noble que tenemos. Y nos preguntan que si acudir al centro dermatológico Pascua es recomendable. Por supuesto, es uno de los lugares donde se puede acumular y donde se puede acudir, y van a tener excelente atención, porque hay médicos dermatólogos muy capacitados en ese lugar, no solo para acné, sino para muchos padecimientos, ¿no? Así es. Bueno, pues les agradezco mucho, le agradezco mucho a Miguel Ángel por haber estado con nosotros, por habernos platicado cómo ha sido su experiencia padeciendo acné, qué es lo que ha utilizado, y pues muchas gracias a la doctora Susana Canalizo por aportarnos tan valiosa información. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, y te pedimos que nos sigas en las redes sociales, que le des like a este programa, y nos vemos en la siguiente transmisión, en donde vamos a hablar de cicatrices, de todo tipo de cicatrices vamos a hablar, de los tratamientos con los que contamos para atender a estas diferentes tipos de cicatrices. Pues muchas gracias por su atención, y también muchas gracias, Miguel Ángel, por apoyarnos. Gracias por invitarme. Ha sido un placer tenerte aquí.